Dioguito. Nada. ¿Cuántas son, Pía? 10. Difícil, pero no imposible. ¡Va una! Va uno. Vamos, Huguito, vamos. Va uno. Primeros 15 segundos. Nada. Transcurren 20 segundos. Nada. 2. Te van a quedar 60 segundos. Nada. Vamos, Hugo. 55. 50 segundos. Nada. Tiene que apurarte, Vito. Últimos 45. No creerlo. Nada. Y quedan 40. Todas chocan con el borde. De espaldas te meto todas yo. ¿Ah, sí? 35. ¿Por qué no sube, Mati? 30 segundos. Nada, oye. Ahora 25. También quería... 20 últimos segundos. Quedan 15. Qué bárbaro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Tira el lado, entonces las cobras. Reto no cumplido, muy difícil, Huguito. Igual, lo has hecho súper bien. Súper bien hizo bueno, para mí, que todas, es como que no tuvo en su vida suerte, porque todas chocaron, es como que... ¡Cobro! Hizo 10 puntos, caja. Ya está. Malo eres, ¿no? ¿Cómo vas a decir que lo hizo bien? Hizo 2. ¿Qué importa? Es de mi equipo. ¿No puedo decir que lo hizo bien para mí? Hizo vamos. El 20% de lo que tenía que hacer. ¿Y qué cosa? Es un reto imposible. ¡Vamos allá! ¡Échale! 10 pelotas en minuto y medio. Ya pues. ¡Échale! Y todavía Matías dice que lo mete de espalda. Mr. Chip, por favor. Entendemos la cabina. Escoge en 3, 2, 1. Ahí al centro de la cabina y es el 88. El 88, vamos a buscar entonces. A ver, búscalo, por favor. Aquí está, el 88. 88. ¿Qué pasó? Se llama... ¿Qué significa? Carrerita. Escúchame, es un duelo. ¡Duelo! En este reto, Eyal... se va a enfrentar a Emilio. Ambos deberán escoger a una compañera para que los ayude. Cada pareja subirá a una plataforma circular con la que deberán avanzar haciéndola girar de un lado al otro sin bajar de ella. La pareja que cruce primero la línea ganará el reto. Echal, ¿a quién elige? A Brenda. Brenda Carvalho, entonces. ¿A quién eliges, Emilio? Ale. Ale. Vamos. Ale, muy bien. Sistemas de protección, por favor, ingrese. Chicos, un ratito. Sistemas de protección, por favor. Por favor. Para Emilio también y para Ale. Ya está. Listo. Mr. G, girando, hasta cruzar la línea. Listo, Mr. G, a su cuenta. Listo, mis guerreros. 3, 2, 1. Así. Más rápido. Eso. Que avance. Vamos, que avance. Lo están haciendo muy bien. Muy bien. Eso. Ay. Firme ya. Muy bien. Vamos. Con todo. Que pase. ¡Sí! Punto para la obra. A tirar el lado. Vamos. Guacho. ¿Qué pasa? Vamos. Escúchame. A mí me pactaron que no se agarraba del palo, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah, sí? No. Ya está, vamos, a ver. Listo, pídalo. 15 puntos. Hoy día hay paredón, chicos. Muy bien. Ignacio Baladán ingresa a la cabina. Muy bien, Mr. Shin, por favor. Encendemos la cabina para el rey del postre. Escoge en 3, 2, 2, 1, 1. ¡Vamos, Ignacio, por Dios! 43. 43. ¡Ya está! Hoy día a las 8 en punto, el segundo capítulo de temporada Al Fondo Hay Sitio, es verdad. Ese reto más, saca tu billete. En este reto, Ignacio, que es el participante, tendrá que sacar 5 billetes que se encuentren debajo de una botella sin botarla. ¿Cómo que 5? ¿Uno será? No, no, no. Tiene minuto y medio para sacar los 5 billetes. Escúchame, se cae, un equipo de producción va a entrar y la va a levantar. Ah, ok. ¿Ok? Es por eso que son los 5 billetes. Pero tienes minuto y medio para sacarlos. Qué bien, qué iluminado. Qué inteligente que soy. Vamos. Vamos, por el otro lado, Ignacio. Contamos, Mr. G. Vamos, Mr. G. Concentrado. 3, 2, 1. ¡Vamos, chocolatero! ¡Vamos, chocolatero! A ver... Tiene su técnica, mira. ¿Así vale? Minuto y medio, ojo. Transcurren los segundos. Tranquilo, Ignacio, tranquilo. Primero 20. Matías se pone a soplar más picón, ¿eh? Tú no escuches a nadie, Ignacio. Solo a ti mismo. Van dos. Dale, dale, dale. Más rápido, más rápido, más rápido. Vamos, vamos. 50 segundos. Quedan 45. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Va por el cuarto. Último 40. 35. Sí lo logras, Ignacio. Sí lo logras. No sé, falta de poquito ya. Ya está. Vamos por el último, vamos por el último. Último, 26. Nada más 26 segundos. No, ahora 22. Es un montón. Es un montón, Ignacio. No te apures. No te apures. Quedan 15. ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Reto cumplido! ¡Muy bien, Ignacio! Por favor. Por favor, lancen ese dado. Bueno, es el turno entonces. Así estaba, así celebrando el 20. Entonces, de Thiago, vamos. Celebrando el 20. Ahí salió bien. Ahí celebró el 20. Muy bien. Extra Thiago, por favor. Malo. Malo burlón. Muy bien, Mr. G. Encendemos la cabina para cucurella. Escoge 3, 2, 1. ¡Va! Bien, cucurrachado. ¿Qué número? 14. No puedo creerlo. Escucha, Thiago. Este juego se llama La Merienda. Ven para acá, Thiago, sígueme. Y te vas a enfrentar. No me suena bien, dice. Te vas a enfrentar a Facundo. ¡Vamos, guacha! ¿Y de qué se trata, Mati? Ambos deberán comer una nutritiva cebolla en el menor... ¿Te gusta la cebolla? En el menor tiempo posible. A mí me fascina. Claro, una vez que supuestamente comiste toda la cebolla, tienes que sacar la lengua y mostrar. Exacto. Pero escúchame una cosa. Acá. Es importante que ganes, Thiago. La responsabilidad está sobre tus hombros. El primero que termine la cebolla va y toca la campana. Así es. Y lo vemos el próximo lunes a ellos, Sí. Tienen que pasar todo, Vamos, Mr. G, a su cuenta. Empezamos 3, 2, 1. Comen todo y Melissa le va a dar un beso, dice. Así que apúrate un ratito. Bueno, vamos. 3, 2, 1. Cebolla, comiendo su cebollita. Thiago, está buenaza. Vamos, vamos, buenísima, vamos. Buenísima, en serio. Guacho, guacho, ha venido tu hermano. Demuéstrale de qué estás hecho. No, Facundo no va a poder. Vamos, ahí está Thiago. Guido. Vamos, Guido. Sí puedes, Thiago. Sí. Piensa que es una manzana. Necesitamos el punto, necesitamos los puntos. No pienses que es una cebolla, guacho. Así es. No, mira, Thiago piensa que es una manzana. Salvaje. ¿Qué es piensa que son unos choritos a la perleña. Por ejemplo. Qué salvaje este Thiago. Coco rayado. Avanza Thiago. Dijo que le encantaba la cebolla. Thiago, dale, dale, dale. No te confíes. Thiago lo mira a Facu. Impresionante lo de Thiago. Dice Thiago que si come la cebolla para después entrenar, dice. Thiago comía fierro en Brasil. ¿Qué cosa? Sí. Cebolla rallada, le encanta. Mascafierro así de este. Es por el beso, es por el beso. Le dijeron lo del beso. Ah, está panadazo, a ver. Se va a comer hasta el plato, se va a comer. Tranquilo, tranquilo, guacho. Está botando la cebollita, ¿no, Valera? Ya botó, ya. No, guacho, guacho. Resiste, guacho, tú puedes. Llora, pero sigue comiendo. Está llorando. Pero creo que es de emoción. Ha sacado una buena ventaja. Está llorando el chico. Nadie se le quiere acercar. Ya te puedes rendir, ¿ah? No, ¿cómo que nadie se quiere acercar? Mira a Melissa. Es bravísimo. Mira a Melissa. Es un dragón. Así es. Todo por el beso de Melissa. Si no hay beso de Melissa, no hay dado, ¿ah? No es octubre, pero hay turrón. Está sudando. No, si Melissa le da un beso, falta yo creo poquito, que guacho. Lanzamos el dado 2 veces, ¿ah? Tranquilo, guacho. No, yo creo que Facundo la va a hacer. Totalmente concentrado, Thiago. Facundo va a terminar la cebolla. Dale de la cara, Facundo. Últimos 20 segundos, el que tenga menos gana. Vamos, últimos 20 segundos. Lo que me encanta es que Thiago está pensando que es una manzana. Últimos 15. Jugosa. Guacho, métete toda la cebolla a la boca. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! No. ¿Qué? Falta el beso de Melissa, si no, no. No, nada que ver. ¿Cómo que no? Lanzamos el dado, el beso de Melissa viene después. El beso de Melissa, Mira, Melissa le tapa la nariz. Para mañana. ¡Reto cumplido! Y el beso para Thiago Pures. No, dice, una cebolla. Dice que mañana. Merece el besito volado. Thiago, ahí va. Besito, beso. Ahí va, espérate. 10 puntitos. El beso. Thiago, el beso. Ahí está. Si la beso la mato. Sal de acá, oye. Entra a la Nicola extrema. A la cocina extrema, Nicola. Perdón. Nicola. También es un poco extremo este chico, pero... Entra en Golmodis. Muy bien. Mr. G, prenda entonces. Prenda la máquina. Muy bien. Encendamos la cabina para Nicola. Escoge en 3, 2, 1. ¡Vamos! A ver. ¿Quién es él? No veo. Señor director, 44. Ponche. 44. Ah, 44, perfecto. Hay que usar lentes, tía. No, sino que no estaba ponchado. A ver, allá. Léelo, por favor, yo me voy afuera con Nicola. Vamos afuera, Nicola. Muy bien, se llama gol mareado. Nicola, en este caso, deberá ingresar a una llanta colgada, la cual será usada para darle vueltas y marearlo, lógicamente, ¿no? Una vez mareado, tendrá 1 minuto para salir y anotar 3 goles en el arco. Así que, ¿lo logrará? No sabemos. Una vez mareado, entonces tendrá 1 minuto para salir y anotar 3 goles en el arco. Ya falta nada. Para el fondo hay sitio, así que no se desconecten. ¡Vamos, Matías! Ya estoy aquí, entonces son 3 goles. Nicola, tú has sido futbolista, por favor. Son solamente 3 goles. A la cuenta de Mr. G. 3, 2, 1. Tendrá que anotar 3 goles en 1 minuto, Nicola. Y ahí está. ¡Ya, Nicola! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, Nicola! Ahí está el arco, ¡vamos! ¡Palo! ¡Dos! ¡Vamos, Nicola! ¡Mira el